Y ahora vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol, porque la Unión Deportiva Torredelmar, que renació con fuerza el año pasado, fue campeona de Liga, ascendía a la segunda andaluza y, por cierto, ya conocen el calendario. Va a acabar la Liga el 26 de mayo, lo estamos comentando aquí con su presidente, Lolo Rincón, Manolo Rincón o Lolo Rincón, como se le conoce. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, decíamos que ya conocéis el calendario y no veas, hasta el 26 de mayo vais a estar jugando. Sí, a ver, esta ya segunda andaluza, hay más equipo y 26 de mayo, este año acabamos creo que el primer fin de semana de mayo, pues vamos a tener que echar 3 semanillas más. Ajá, bueno, pues segundo año, yo creo que enfocas, no sé si con más experiencia la presidencia o siempre con los mismos nervios y con la misma responsabilidad de llevar el equipo de tu pueblo. Bueno, el año pasado era diferente, era todo más desconocido, había, bueno, más nerviosismo, muchas ganas. Este año pues va aprendiendo un poco de equivocarte, errores, y la verdad que lo que este año puedo decir es que hemos aprendido y ya sabes dónde no equivocarte. Y bueno, la experiencia es un grado y la verdad que sí, y también ilusionados porque es una liga que esperamos hacer un buen papel y estar lo más arriba posible. Bueno, la primera pregunta que te tenía que haber hecho, pero que la vamos a hacer ahora, es la gente dirá, bueno, tendrá que preguntar por ese momento que habéis vivido en los últimos días de la unificación del fútbol torreño, a ver si es verdad, en cuanto que parece que el año que viene, tanto Escuela de Fútbol de Torredelmar y Unión Deportiva vaya a caminar juntas. ¿Cómo valora esa noticia? Bueno, mi idea cuando me hago cargo del Torredelmar era precisamente hacerme cargo del senior del juvenil y unificarme con la escuela, porque pienso que era una unión natural. Lo que pasa es que se destapa un poco una mala gestión en la antigua directiva y por imagen decidimos no unirnos a ellos y esperar un poco a ver cómo se acontecen las cosas. La verdad que haciendo balance hemos visto que la escuela ha hecho un buen trabajo. Y luego a mí me plantean un proyecto que en principio, bueno, en enero, me plantean un proyecto que yo en principio lo veo interesante, lo veo ilusionante, pero me he dado cuenta que pasados los meses, pues que no tiene futuro. No tiene futuro porque crear otra escuela dentro de Torredelmar, cuando ya hay una escuela, no hay niños suficientes para tantas escuelas. Entonces era como estar ahí, aparte mi empresa también apoya a la escuela. Entonces yo pienso que la unión hace la fuerza. Luego a nivel directiva pienso que si estamos los dos unidos va a ser todo mejor. Y había ahí una especie, bueno, mi relación era buena, pero claro, había una especie ahí de recelo entre uno y otro que al final era una situación un poco incómoda y yo, haciendo balance, decidió que lo mejor era sentarnos con Eno, hacer un acuerdo de colaboración este año, empezar a trabajar conjuntamente, ya estamos haciendo algunas cosas conjuntas en tema secretaría y el año que viene hacer una filialidad entre los dos equipos. Y por qué no, en un par de años, pues incluso fusionar dos clubes, que para mí sería genial, incluso que eso todo fuera bajo el mismo paraguas. Pero bueno, es una cosa que tenemos que ir hablando poco a poco, va a haber reuniones. Ahora yo me voy, ahora mismo lo que más me preocupa es el equipo senior, tema de, porque el comienzo de la liga es prácticamente inminente y yo me voy de vacaciones el 31 de agosto, pero bueno, ya cuando vuelva y eso tendremos más reuniones e iremos ya poniendo más cosas en común. Pero por su parte ellos no van a poner ningún problema y nosotros por la nuestra estamos abiertos. Pero por ejemplo la Unión Deportiva Torredelmar base, o sea la Escuela de Fútbol de la Unión Deportiva Torredelmar, ¿este año con cuánto equipo va a competir? Este año tenemos un infantil, un cadete, un juvenil y el senior. O sea, vamos a tres compartir de base fútbol. Y uno grande. Sí, vamos a compartir fútbol 11 con ellos. O sea, la Escuela de Fútbol va a tener equipo de fútbol 11. Y el fútbol 7 hemos decidido, pues nosotros íbamos a sacar fútbol 7. No teníamos los niños todavía suficientes, hemos decidido que directamente fútbol 7 y lo que es iniciación lo lleven desde la escuela de fútbol. O sea, había niños, por ejemplo, alevines que se habían apuntado en la escuela de fútbol de la Unión Deportiva y esos pasan directamente a la escuela de fútbol de Torredelmar, ¿no? Sí, eso directamente. Bueno, los niños tienen la opción, pero nosotros le hemos comunicado a los niños que no vamos a sacar equipo de fútbol 7 y que hemos llegado a un acuerdo con la escuela de fútbol y que se vayan a la escuela a apuntarse. Ajá. Bueno, vamos a hablar de la Unión Deportiva. Ya el otro día en la presentación destacabas de que, bueno, vuestra ilusión es que a ver si el equipo puede competir y estar arriba, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un proyecto para estar lo más arriba posible. Sabíamos que teníamos que dar continuidad al proyecto del año pasado, la base de los jugadores en bloque y reforzarnos. Y luego a nivel técnico, ya después de la renuncia de no continuar de Francis Parrado, pues decidimos no, vaya,
a apostar por alguien de la casa que conoce a los jugadores, que está sobradamente preparado, y vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero nosotros creemos que es lo mejor. ¿Tampoco sigue Tolo Plaza? Parece que al final no había entendimiento con Tolo. No, Tolo, bueno, él tiene, como ya te he dicho, un proyecto de crear aquí escuela que evidentemente yo no lo veo directo. Ahora mismo para nosotros no es viable porque evidentemente es un profesional, él quiere una remuneración y nosotros, ya se lo hemos dicho, que nosotros no podemos ofrecerle lo que él nos pide. Yo he intentado, bueno, acabar, no le dejo la puerta lo mejor posible y no cerrar la puerta, pero le hemos dicho que esta temporada es inviable. Entonces nosotros lo que hemos pensado es que, bueno, Juan Azuaga nos va a echar una mano en tema coordinación deportiva. Ellos han ofrecido, si que no van a cobrar nada ni nada, nos han ofrecido a echar una mano. El público, a ver si se anima a la gente, porque el año pasado fue una temporada muy bonita, con el título de Liga, ganando casi todos los partidos en casa, y hace falta que se reactive la afición, ¿no? Porque siempre es más bonito ver el campo. Hombre, lleno es muy complicado, eso lo vamos a decir. Lleno no, últimamente no se está llenando ningún campo de fútbol base, pero que haya más gente, ¿no, Manolo? Es complicado, el campo de fútbol desde que se lo llevaron del Faro allí a donde está, tiene una mala ubicación y es complicado que la gente vaya al fútbol. Es una cosa que ha puesto incluso en peligro la continuidad del fútbol senior, no lo sé si lo pondrá a la larga, porque yo ahora mismo estoy aquí, pero yo no sé si a la larga esto se va a poder mantener, a ver, porque es imprescindible que la gente vaya al campo, y si la gente no vaya al campo y no genera interés, pues va a ser un proyecto que, en fin, nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo este año con el tema de los socios, vamos a crear listas de difusión para tenerlo en contacto totalmente por WhatsApp, tema de redes sociales, los partidos los hemos puesto los sábados a las 6, intentando que no coincidan con otros partidos, en fin, vamos a ver este año cómo se desarrolla, a ver sí, si la gente se anima. Claro, que la gente de la federación, no sé, qué idea le podemos dar, pero claro, todo se inicia para que un jugador llegue y tenga 21 años y triunfe en el Valencia, en el Madrid, en el Barcelona, en el Madrid, tiene que empezar por la base, y esa base hay que cuidarla, claro. No sé, luego yo veo, por ejemplo, el campo del Rincón también, digo caso, tampoco está en el centro núcleo urbano, está alejado, la gente va expresamente, no sé, si a ver si poco a poco la gente se va ilusionando, pienso que, hombre, a mí me paran por la calle, ¿no? Y la gente se le ve ilusionada y en fin, eso por lo menos reconforta, aunque sea un poco que esté ilusionado, reconforta, pero no sé, a ver qué. Yo voy a agotar mi mandato de 4 años y intento dejar el Torre del Mar lo más alto posible y luego si que venga alguien a ver si esto tiene futuro. ¿Cuántos socios tuvo el año pasado, Lolo, la Unión Deportiva? Pues alrededor de 75 socios, 80 socios. Este año vamos a intentar superar los 100 socios. Que el objetivo, pero bueno, nosotros hubo partido, por ejemplo, contra el Vélez, contra el filial del Vélez el año pasado, que casi había 300 personas. No sé si tú estuviste, la verdad que bien. Y luego otro partido contra el Al Margen, que vinieron como casi 100 personas. Sí, jugándose el título de Liga, ¿sí? 60, venundo autobuses al Margen, claro. Y más gente que vinimos nuestra, que movimos haciendo el reconocimiento a Miguel Cotilla. La verdad que estuvo ambiente ahí, o casi 200 personas. Bueno, son partidos, luego ha habido 50, 70, 100, es que no. Metro, el Mar ha sido siempre un. Y además, han salido aquí muy buenos jugadores, ha sido siempre un pueblo futbolero, ¿eh? Y sí, entendido de fútbol. Mí, otra cosa es que ahora mismo esté un poquito dormido. La gente alega no ir al fútbol por la ubicación. Bueno. Entonces, es verdad que tienes que ir, claro, para ir allí, fíjate el trayecto, tienes que ir hasta el Ingenio, volver para atrás. Ya, pero que no, el ahora que no tiene un coche, tiene dos, y el que no tiene un coche y una moto. Sí, digo, que al final son excusas y hay que intentar animarlo, claro. Engancharlo y que vayan allí, que sea como el que va al centro comercial, porque claro. Que no vaya a ver el fútbol y otro espectáculo. Bueno, este año, por ejemplo, queremos, bueno, ya lo dimos algunos partidos, voy a intentar dar todos los partidos, incluso algunos por Facebook Live, a ver si la gente ve el fútbol como por redes sociales, claro. Y quiero ver el fútbol, pues venga, me acerca al campo, no lo quiero ver aquí. Un reclamo, claro. Y entonces eso es lo que estamos intentando, si no que el fútbol tenga visibilidad, si no pueden ir, que vayan y que poco a poco se vaya animando la gente. Señor presidente, a seguir trabajando por el equipo de tu pueblo, a ver si tenés mucha suerte, está ahí arriba, porque claro, tú me dijiste el otro día, no sé si fue fuera o dentro del micrófono, que tu ilusión es meter el equipo en tercera división, bueno, en segunda división B, no sé quién me dijo segunda división B, yo creo que es ese vino. Es complicado segunda división B. No, eso lo dijo Checa. Sí, pero bueno, siempre del sueño se vive, no, nada es imposible, ¿no? Pero bueno, vamos a ir paso a paso, este año el objetivo es el ascenso. Y no podemos decir tercera ni segunda B. Lo que hay que tener cada año. Para subir tercera hay que pasar primero por segunda, después por primera, por andaluza. O sea hay que ir, incluso si ascendemos a primera andaluza, que este año el objetivo es ascender,
Primera Andaluza es una liga complicada porque solo asciende uno y en muchos casos tendrías que quedar segundo por si alguno se descuelga. O sea que hay un camino largo. Lo bueno, que si una vez que lleguemos a primera y podemos ascender división de honor, ya no era como antes que había una promoción, porque el Torremas jugó una promoción a tercera, ahora suben dos en división de honor, o sea que si haces una buena temporada tendría acceso directo. Entonces, dentro de lo malo, lo bueno, si llega a división de honor y tiene un buen equipo, puede llegar. Ahora lo malo va a ser llegar hasta división de honor, pero ya, luego ya, es más fácil. Ya te veo que te lo has estudiado, ¿eh? Sí, sí. Que te lo has estudiado, es decir, que tiene mucha ilusión y mucha... Vamos a intentarlo, por lo menos, si, yo creo que Torremas se merece estar en Primera Andaluza, por lo menos. Claro, efectivamente. Mucha suerte, señor presidente. Muchas gracias. Y nada, decir por aquí que animo a todos los que nos escuchen a que vengan a ver los partidos, que puedan sacar su abono en Mississippi Café o en Bar Los Pescadores o aquí también en El Canito, que es patrocinador, también le pueden vender carnet o en Bar Los Rombos en Vélez Málaga. Así que os animo a todos. La liga empieza el primer partido el 15 de septiembre, sábado a las 6 de la tarde con el Juventud de Torremolinos B. Ah, sí, bueno, sí, sí, será el segundo partido de liga, primero jugamos en casa, fuera, sábado 6 de la tarde es cuando queréis jugar, me ha dicho, sí, ¿no? De momento vamos al partido, va a ser el sábado 15 de septiembre a las 6 de la tarde contra el Juventud de Torremolinos. Muy bien, muchas gracias, Lolo. Gracias, Ramón.